¿Te premió Dios con tus padres? Uf, mi papá y mi mamá sí que son un regalo divino. Si volverían a ser, que me toquen los mismos padres, llenos de amor a la hora de educar, pero al mismo tiempo muy, muy estrictos con las cosas que de verdad tienen valor, con los valores. Mi papá y mi mamá nunca se han despegado ni un segundo de mí. Mira, hoy en día yo soy una mujer hecha y derecha, que trabajo, que soy independiente económicamente, que tengo mi hijo, que tengo mi familia, que estoy casada, que tengo mi casa aparte. Y aún así, mi papá y mi mamá tienen presencia en mi vida todos los días, con sus consejos, con su seguimiento, con todo. O sea, son unos padres extraordinarios. O sea, ¿qué, de 1 a 10? Un 15. Vamos a ver cuánto te dan ellos a ti, entonces. Vamos a ver. Bueno, Pamela como hija es excepcional, es una respuesta permanente a las necesidades, si uno puede llamarlo así, de sus padres, cosa que nos satisface sobremanera. Como madre, bueno, se estrena como madre hace un año y algo y ha demostrado que es capaz de darse entera por Alonso. Es una madre como enchapada a la antigua, no da tregua, siempre está pendiente de cada movimiento de su hijo, y pienso que esto es conveniente, es saludable, porque mantiene un vínculo muy especial y mantiene de todas maneras pues esa relación estrecha madre-hijo. Como hermana, Pamela tiene 4 hermanos: Sharon, José Nicolás, Amaury y Lamia. Tienen una relación fluida, mantienen una comunicación constante. En cuanto le es posible, visita la casa de Lamia, su hermana. Cuando no, llama a Amaury por teléfono. Lo más difícil es el contacto con José Nicolás, que es el mayor de mis hijos, su hermano de mayor edad, porque vive fuera del país, vive en Miami, pero aún así mantiene también una especie de relación constante con él. Pamela es una gran hija, una buena madre y una formidable hermana. No se puede pedir más. Es un ser humano premiado por Dios. Pamelita, desde pequeña, fue una niña cariñosa, amable, muy viva, despierta, curiosa. Y fue también una niña muy apegada a todos sus hermanos, porque en ese entonces vivíamos en Santiago. Sus otros hermanos, que ya estaban mayor que ella, Pamela es la más pequeña, siempre tuvieron una relación muy, muy intensa y a la vez íntima con ella, porque al vivir en la misma ciudad, ellos siempre estuvieron muy apegados a mis hijas, que eran las más pequeñas. Fue una infancia bonita y ahora la veo como madre y veo el reflejo de lo que ella también en su infancia fue. Es una madre cariñosa, juguetona. Quizás no le da el tiempo que debe darle a Alonso por el cúmulo de trabajo que tiene, pero cuando pasa tiempo con él, es un tiempo intenso. Y me siento tan orgullosa y tan feliz cuando la veo, porque sé que está disfrutando al máximo lo que puede darle a su bebé. Amén. Pamelita, tú eres una, dicen tus padres que tú eres un regalo de Dios. Sí. Y que estás bendecida. No, yo estoy muy bendecida. Ay, soy un regalo, pero sí bendecida estoy. No, bendecida soy, y para mí el regalo son ellos, la familia que tengo en general. Mis hermanos, mis padres, mi esposo, mi hijo. O sea, toda la gente que tengo a mi alrededor, que es mi gente, mi círculo cercano, es gente muy, muy buena y gente muy, que yo amo mucho. Se parece, dice generalmente que las mujeres se casan con su papá, es decir, sí, que el marido se parece al papá. ¿Se parece, Giancarlo? Totalmente. Ding, 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 ding. Dos buenones. Sí, igualito los dos. Sí, José Guillermo, demasiado bueno, ¿verdad? También con todo el respeto que ellos merecen, dos disparates de hombre.
Ellos son exactamente iguales. Pero también muy, muy estrictos son los dos. Son estrictos, son fuertes, son personas que cuando se incomodan o algo no sale bien, son personas de carácter fuerte. Mi papá tiene un carácter sumamente fuerte. Pero emocionalmente son personas muy emotivas, son personas buenas. Tremendo seres humanos. Sí, sí. ¿Has tenido en algún momento de tu carrera alguna situación difícil, alguna situación, digamos, negativa o positiva, ajá, cualquiera de los dos extremos, por ser hija de José Guillermo Suet? No, gracias a Dios no. Yo creo que ha sido más lo positivo que lo negativo. Obviamente, la parte negativa es cuando al principio, que es más cuando estás a prueba de ver si realmente, bueno, su papá es muy buen comunicador, hay que ver cómo ella es, porque la gente aquí lo ve como que ella se pegó porque es hija de él o porque tiene su apellido. Y gracias a Dios, en los diferentes trabajos que yo he tenido, mi papá no ha tenido absolutamente nada que ver, ni de llevarme para que me den trabajo, ni nada. Son trabajos que se han dado. Su influencia nunca ha estado de que para... No, para nada, en lo absoluto. Entonces yo creo que esa es la única parte negativa. Al principio, ese esperar a ver qué tan mal o qué tan bien lo puedes hacer. Y generalmente la gente siempre apuesta a que lo vas a hacer mal. Pero ha sido más lo positivo. Gracias a Dios, papi también ha tenido una trayectoria, una carrera muy limpia, muy bonita, de mucho cariño, de mucho respeto del público. Entonces, como que yo he heredado eso. O sea, que también ha sido muy bueno. Okay. Tú vienes de un concurso de belleza, ¿verdad? Sí. Generalmente se dice que las mujeres que participan en concursos de belleza no tienen talento. Entonces, tú parece que eres la excepción. No, hay muchas mujeres. ¿Qué, los concursos de belleza generalmente deberían ser solo de belleza o debería ser de algo más? ¿Piensas tú? Bueno, lo que pasa es que es un concurso de belleza y van las mujeres que son bellas, obviamente, y mujeres bellas tú vas a encontrar. ¿Y por qué no hay concursos de inteligencia? Bueno, también pudiera ser, pero en los concursos de belleza también se... ¿Hay inteligencia? Se evalúa la inteligencia. O sea que, aunque es un concurso de belleza, lo otro también juega un papel importante. Quizás no el principal, pero juega un papel importante. Pero yo creo que la mujer hoy en día lo que tiene que estar es preparada. Okay. Preparada para todo. Y ser bello para mí pasa a un segundo plano. Además de que la belleza es relativa. Quizás para mí puede ser algo muy bello, o sea, y para ti no tanto, y viceversa. Yo lo que entiendo es que la mujer debe estar preparada para todo, para cualquier cosa que le venga. Estar preparada y obviamente ser feliz, estar conforme, ser una persona plena, y yo creo que con eso ya tienes para triunfar. ¿Está preparada la República Dominicana, a propósito de mujer, para una mujer presidenta de la República? Yo pienso que sí. Yo creo que nosotros hemos tenido ya mujeres ocupando puestos muy importantes en diferentes ministerios. No, hemos tenido dos vicepresidentas. Exacto, dos vicepresidentas, mujeres importantes como ministras, trabajos extraordinarios de primera dama. O sea que la mujer ha demostrado que sí, de que puede. Y no solamente aquí en República Dominicana, a nivel mundial. Sí, claro. Ya vemos a la mujer ocupando lugares mucho más importantes. Varias presidentas importantes. Varias presidentas, bueno, latinoamericanas. Dos de los principales países latinoamericanos, las mujeres son presidentes. Exacto. Brasil, entonces, y Argentina. Exacto. O sea que y yo Chile, entiendo tres. Que sí. Y más que vivimos en un país donde la mujer también tiene un poder. O sea, en este país el voto de la mujer es sumamente importante. Es un voto determinante. Entonces yo creo que la mujer, estamos bateando. En general, ¿no? La mujer es más inteligente que el hombre, piensas tú, en sentido general. Nosotros las mujeres somos más sabias. Tenemos el sexto sentido, la intuición, la sabiduría. Somos más, podemos percibir mejor las cosas, ver más allá. Los hombres son más carnales, más locos, quiero eso y no le importa lo que haya en el medio. Nosotros las mujeres calculamos más, somos más calculadoras. O sea, eso es lo que yo creo de la mujer. ¿Piensas tú que los medios de comunicación en este tiempo deberían ser manejados con un criterio diferente al que se está manejando? Hay de todo para todo, para todos. O sea, ahí tiene que haber de todo para todo tipo de público. Vas a encontrar un público que es pensante, que es culto y quiere eso. Vas a encontrar un público que quizás es más chabacano, más relajado y quiere eso. Yo lo que sí creo es que debemos cuidar muy bien lo que sale al aire. A veces vemos programas de televisión, quizás a veces hasta muy subido de tono, vemos mujeres que también no es la imagen que queremos
para nuestros hijos, para las familias que van subiendo, para la juventud, quizás de mucho enseñar o de quizás tener la falda más corta, eso es lo más bonito. O sea, hay que cuidar un poco lo que se está mostrando, pero de que debe haber de todo, debe haber de todo. Para que el mundo sea mundo, debe haber de todo. Pero sí, yo creo que hoy en día abunda más lo... Ay, ¿cómo te lo digo? Que no se oiga mal. Abunda lo banal. Más, lo menos importante. Lo banal, lo menos importante y quizás las cosas como no muy bien cuidadas. Exacto. Que lo otro. O sea, cada día el que hace un trabajo más... más de calidad, más de valores, de calidad, se le hace más educar, cuesta arriba, sí, se le hace más cuesta arriba llegar. Se vende menos. Se vende menos, invierten menos. Entonces ahí es donde hay como un poco de problemas. Hay algo como que no te cuadra. A propósito de eso, ¿sigue la noche? Sigue la noche, sigue. ¿Cómo sigue la noche? ¿Sigue la noche? O tenemos un nuevo horario, 11 de la noche. Venimos con un concepto más relajado, más tipo late night, un programa para que las personas ya a la hora de cuando hayan visto las noticias y quieran relajarse, irse a la cama, tranquilos, relajados, puedan disfrutar del programa. O sea, más espectáculo que otra cosa. Más espectáculo, más show, más entrevista, más entretenimiento, menos información, porque ya a esa hora la gente está saturada de información. Okay. Entonces lo que queremos justamente es eso, humor, que la gente pueda... También. Va a tener, va a estar salpicado de humor, pero quizás no el humor típico que estamos acostumbrados a ver aquí en la televisión. Sino algo mucho más, más show, esa es la palabra, más show, más entretenimiento. Vuelven a las 11 de la noche, que era 11 de la noche, misma. 11 de la noche. No, algunos dijeron como que ustedes no estaban de acuerdo. Al principio nos dio un poco de miedo, no lo vamos a negar, somos seres humanos y uno puede sentir miedo, incertidumbre en algún momento determinado. Pero ya a medida que hemos ido desarrollando el programa, poniendo cada cosa en su lugar, estamos sumamente entusiasmados y sabemos de que es un buen horario para y una buena opción para aquellas personas de que, como te digo, que ya al final del día están saturados de información o ya se informaron y ya quieren relajarse, pues entendemos que a esa hora hacía falta algo como lo que nosotros podemos ofrecer. Perfecto. Bueno, vamos a una pausa y venimos al segmento final donde vamos a hablar algunas cosas, algunas preguntas no difíciles ni complicadas, sino... En otra orientación. Ok. Bueno, venimos porque Pamela batea pero todo. Pero geografía. De álgebra, dibujo lineal. Ok. Me quemé. Econometría. Me quemé. Nos vemos un momentito. Y de colores, ella varía mucho. Un día le cogió una época con el rosado, otra época ahora. Como que ella, eso va mucho de moda, pero yo sé que su color favorito sigue siendo el rosado. Porque cualquier cosa pues que yo le regale que tenga rosado o que ella vea un rosado en cualquier cosa, pues le llama mucho la atención. Así que si estoy mal, también di que estoy bien, para que no tengamos problemas.